Saludos cordiales, amigos televidentes, seguidores del espacio informativo, el semanario Noti Girón, que cada lunes llega a ustedes por la señal de Girón TV en el canal número 6. Sean todos bienvenidos a informarnos juntos del acontecer gironense. El saludo también para nuestros compañeros de labores, Leiby, Manuel, Víctor y Eloy. Saludos Tatiana y amigos televidentes, empezamos aquí la emisión informativa correspondiente al 15 de agosto de 2016. Estamos en vivo cada lunes a partir de las 19 horas en la matriz Girón TV. Los días posteriores son retransmisiones, tanto en Girón como en Santa Isabel, que llegan a las 8, 12 y 18 horas. En esta ciudad ha fallecido el señor César Osvaldo Sánchez Vallejo. Los familiares invitan a la velación de sus restos, que se cumplirá en el Salón del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Quienes hacemos Girón TV llegamos con nuestra sentida nota de pesar, los familiares y amigos. Paz en su tumba. Y sobre el deceso de César, les informamos a las personas que hoy a las 8 de la noche... día lunes 8 de la noche se desarrollará una misa en el Salón del Sindicato de Choferes y su inhumación y misa de cuerpo presente en la iglesia será mañana martes a partir de las 4 de la tarde. Paz en su tumba. Usted puede participar de este informativo dándonos a conocer lo que sucede en su comunidad, barrio, parroquia u organización. Llame ahora mismo al 2275-573. Puede también hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690. O deje sus comentarios en las redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. La presente programación noticiosa es de tipo A, apto para todo público, conformada por contenidos L, informativos o de opinión y F formativo, educativo y cultural. Les recordamos que llegamos a todo el mundo por internet en el portal web Achiras.net.ec y Facebook de Achiras. Gracias por su compañía. Enseguida los titulares. Por arreglos desviarán tránsito en vía Cuenca Girón durante 15 días. En feriado del 10 de agosto, El Chorro fue visitado por alto número de turistas. CBB y CNH desarrollaron actividad para combatir desnutrición infantil. Fieles a la Virgen del Cisne cumplen sus promesas a pie o en bicicleta. 30 personas de Girón recibieron sus títulos de legalización de tierras. Instalaciones municipales del Parador El Chorro, 4 meses sin administrador. Se incrementan incendios forestales en la zona. Y pasada del Niño en agosto sorprende a gironenses. El jueves 11 de agosto se desarrolló en este centro cantonal una marcha y posterior concentración en el parque infantil organizada por personal vinculado a diferentes programas en los que están presentes el MIES, como son los CNH y los CBBs y la Casa del Adulto Mayor. El objetivo es dar a conocer las buenas prácticas alimenticias para combatir la desnutrición infantil. La representante del MIES, a más de indicar estadísticas y logros, agradeció por el apoyo de las organizaciones al proyecto político. El objetivo principal de esta importante programación es generar espacios de reflexión y construcción de las propuestas individuales y colectivas para promover la alimentación y nutrición en las niñas y niños. La desnutrición tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que se reduce no es suficiente. El país requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores resultados, con la contribución de todos y cada uno de nosotros. La política de protección social del gobierno incluye la erradicación de la desnutrición, y eso lo podremos lograr uniéndonos todos, trabajando unidos por el bienestar de nuestros niños. Es imprescindible fomentar la lactancia materna, ya que es la base para el desarrollo de los niños menores de 1 año. Así como también impulsar el consumo de frutas y vegetales en los niños menores de 5 años. Una nutrición adecuada permitirá a nuestros niños crecer de una manera saludable. El gobierno nacional se ha preocupado en el desarrollo, en la nutrición desde la primera infancia, que va de los 0 a los 3 años, donde las niñas y los niños deben asimilar todo lo mejor para el desarrollo personal de cada uno de ellos en todas sus vidas. Nosotros aquí desde el MIES estamos impulsando la campaña contra la desnutrición, no solamente de las niñas y los niños, aquí vemos que están también los adultos mayores. La nutrición y la desnutrición va encaminado para una campaña para todas y para todos. Estamos impulsando también desde nosotros, de que las familias aprendan a consumir lo nuestro, a hacer soberanía alimentaria, a consumir, a cultivar lo nuestro. La responsabilidad directa es de padres y madres. El gobierno nacional está cumpliendo con su parte, que es su corresponsabilidad de tener en este momento a los CBBs, CNHs, educadoras, que día a día están guiando todos estos temas con las familias. Sabemos que 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y eso tenemos que llegar a trabajar y conseguir que baje ese porcentaje hasta tener un 0% de desnutrición. Estamos aquí poniendo la mano, poniendo el hombro, todas y todas las instituciones. Es importante la articulación del trabajo que tenemos, salud, tenemos educación, tenemos ahora el Ministerio del Deporte aquí presentes y todos ellos vamos a poner el hombro para trabajar de manera conjunta y apoyar a este proceso que apoya a todas las edades. Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias autoridades por estar presentes y sigamos poniendo el hombro y trabajando, apoyando el proceso político. Deja la comida basura y elige con más razón, ya verás, bajará tu colesterol. Como dijo... La comunidad de Corazón de Lentag el miércoles 10 de agosto celebró los 65 años de creación. Varias actividades se desarrollaron con este motivo. El sábado 6 de agosto se cumplió la tercera feria agropecuaria y artesanal. Y el miércoles 10, entre las personas asistentes, se desarrolló el desfile en la comunidad, como también la posterior sesión solemne. Felicidades a la comunidad de Corazón de Lentag. Una inusual pasada del niño se desarrolló durante los días jueves y viernes 11 y 12 de agosto. Respectivamente, los priostes residentes en Estados Unidos, la gran mayoría de acompañantes, también provenientes del exterior, veneraron a la imagen del Niño de Praga de la parroquia de Monay en la ciudad de Cuenca. Les tenemos un informe. Aprovechamos las vacaciones de los niños allá en Nueva York, digamos todos los niños que están en vacaciones están acompañando esta devoción al Niño de Praga, ya que el niño es tan milagroso, de todos los coterráneos, de nuestros amigos ecuatorianos que viajaron hasta los Estados Unidos. Sí, el 80% de los que estamos presentes somos residentes en los Estados Unidos. Casi la mayor parte somos de San Vicente, ya que el prior es de San Vicente y la devoción ha sido, bueno, a nivel de todos los alrededores de Girón. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? ¿De qué está disfrazado? Ahorita soy para mayoral, el último vez. ¿Está de vacaciones aquí en Ecuador? Sí. ¿Qué le parece esta fiesta? Bien, bien. Porque hay esta música, comida, mayorales y festivales. ¿Esto allá en Estados Unidos sí ha visto? Nunca. ¿Le gustan estas tradiciones de acá de Ecuador? Sí, muy encanto. A este niño se le hace como 3 años atrás para poder uno cumplir la misión, la promesa que uno hace. Niño de Praga, sí. Eso ha sido por el motivo de que yo reunir a mi familia, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, todo en especial, y luego las amistades. Es exactamente la festividad como la que se pasa en diciembre, no falta ningún elemento. No, año corrido recauda el niño para los niños pobres, para el 24 de diciembre en el Monay Alto. ¿Cómo es eso? ¿El niño recorre qué lugares nomás? Como ser, hoy regresa a la misma hora que ayer recogí. A la misma hora, entonces está esperando el otro prioste para llevar. O sea, él pasa año corrido, todos los días. O sea, la imagen no es imagen que pasa en la iglesia de Girón. No, no, es de Monay Alto. ¿Cómo ve la participación de la gente y todo aquello? Una bendición, algo muy bonito, algo me siento muy ilusionada al mirar de estar en medio de tantas amistades. A cada uno de nosotros, no solo por nosotros, sino por todo Girón y el mundo entero y el barrio San Vicente. Como decir que el niñito nos traiga, que en vez del odio nos traiga paz, amor, que eso se convierta, que él venga con muchas bendiciones aquí y todo sea felicidad y nos amemos el prójimo del uno al otro. Para varias personas nos ha resultado medio, o sea, fuera de lo común, ¿no? En agosto, una fiesta del niño y con todos los elementos. Pienso que para Dios no hay exactamente fecha, sino porque la vida no la tenemos comprado, porque de un momento al otro uno está aquí, mañana no sabemos. Yo pienso que fue algo muy bonito en esta fecha, para mi madre en especial, estar aquí. Personas del extranjero, bastantes. La mitad de gente viene de allá y venimos a dar gracias a Dios, porque sin Él no somos nada, gracias a Él tenemos manos, pies, podemos trabajar y mire dónde estamos, gracias al divino niñito. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Atención, terreno listo para construir, 5.141 metros cuadrados, ubicado en el sector de La Encontrada, La Unión, a 3 minutos de la vía principal. Posee vía de acceso privado, laguna y reservorio de concreto con capacidad de 25 metros cúbicos, 12 horas de agua continua para riego cada 15 días, 100 palmeras de diversas variedades, 800 plantas ornamentales y frutales, pozo séptico y baño para trabajadores, cerramiento de malla y alambre. Valor $26 el metro cuadrado. Informe 099-953-5565 o al 2270-743. Vendo moto Yamaha FZ 160 año 2013. Todos los documentos en regla. $3.000 negociables. Informe al 099-997-3188. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Se han cumplido ya 4 meses en que el parador turístico de El Chorro, de propiedad municipal, no cuenta con administradores. días atrás dábamos a conocer la explicación dada por el alcalde José Miguel Huixca de que el ganador del concurso desistió aduciendo un viaje, por lo que se llamaría a un nuevo concurso. Mientras tanto, las instalaciones municipales en lo concerniente a las dos casas pasan cerradas, mientras que los espacios al aire libre son ocupados por los visitantes. Se desconoce aún si es que está ya en trámite algún nuevo concurso para asignar a alguna persona o empresa que administre las instalaciones. En este mismo tema, el feriado del 10 de agosto atrajo a cientos de turistas a visitar la cascada del Chorro. Muchos de los viajeros vinieron por primera vez y quedaron maravillados con la belleza natural. De cerca de 1.500 visitantes fueron atendidos por el grupo de personas que en terreno privado han puesto en marcha un nuevo proyecto de turismo. Realmente ha sido una afluencia muy buena, a base que se ha estado trabajando con promociones también. Entonces la gente ha estado conociéndose y gracias, así que nos sigan visitando y espero que nos sigan visitando no solo por feriado, sino también por otros motivos también, que ya no sea feriado, que siempre estén llegando los turistas acá a visitarnos y que estamos prestos nosotros como jóvenes de la comunidad que conocemos la zona y como acompañamiento que les damos a todos los turistas y seguridad a todas las personas que me está yendo de lo mejor aquí con este centro turístico que es de todo nuestro querido cantón. Sí, siempre estamos registrando, es para poder nosotros estar constante, las personas que no les pase nada, en constante movimiento, no estamos dejando ya lo que es ingresos con bebidas alcohólicas a la parte del lugar para no tener problemas ni inconvenientes, entonces con todo eso nos está yendo muy bien este feriado. Aquí veo que hay de todo y ante todo la seguridad que brindan desde un inicio es estupendo. Muy contento y creo que voy a retornar muy pronto de nuevo con amigos, con más familia, porque les voy a aconsejar que visiten este lugar. ¿Cómo ha sido usted se enteró que este sitio aquí? Alguien me comentó y mis hijos, fascinados por fotos que han visto ellos, bajaron del internet y bueno, vinimos a visitar. Sí, pues estamos cerca y maravilloso este lugar. Un lugar fantástico, increíble, y les invitaría a todos quienes no han venido acá al Chorro de Girón que se den una vueltita con su familia, con todos sus allegados, a darse una vueltita por acá por el Chorro de Girón, que es un lugar maravilloso. Vengo casi más o menos a los 10, 15 años me parece. Sabe que cuando yo vine hace unos 15 años atrás la organización no era tan buena, pero ahora le veo que ya la gente se ha organizado mejor. Hay personas que le guían por donde uno tiene que ir y eso es lo bueno, que hay una buena atención. Es muy bonito, es bastante naturaleza. ¿Es la primera vez que viene por acá? Ah, sí. ¿Acá al Chorro? Sí, la primera vez. ¿Y usted recomendaría a otras personas que vengan a visitar por acá también? Sí, porque es muy hermosa la naturaleza. La verdad no conocía, pues habían referencias que hay personas que han venido, que conocen, y bueno, pues me decidí por venir a conocer un lugar muy bonito, muy atractivo, y espero de que, como me comentaba un señor guía de este lugar, pues piensan hacer nuevas modalidades como para que las personas puedan distraerse, ¿no? Y eso me alegra mucho, pues, que las personas que no tienen la oportunidad de conocer desde nuestro país, es bonito, pues recomiendo que vengan a este lugar, como también personas que vienen de otros países, les recomiendo, muy bonito. En cuanto a servicios, bueno, pues como primera vez que vengo no tendría mayor necesidad de demandas. ¿Qué le ha parecido este lugar que está visitando este momento? Como es primera vez, hermoso, hermoso, me gustó tanto. Oía comentarios, no, pero de mis familiares que viven en el extranjero, entonces yo dije, vamos a conocer. Entonces por eso estoy aquí. ¿Alguna recomendación para aquí el sector para mejorar la atención, el lugar mismo a lo mejor? Chicas, sí, me gustaría que les ayuden a incentivar, poner bares, todas esas cosas, esos albergues que necesitamos, porque póngase, ahorita está un clima excepcional, diré yo, pero cuando llueve no hay a dónde alojarse. No sé, va a descubrirse que es muy hondo ahí y está helada el agua. Sí, con seguridad. Con una soga atada al cuerpo. Muy bonito, primera vez que vengo. Ajá. ¿Por acá? Porque quería distraerme, conocer otros lados, entonces elegimos venir acá. Bueno, en el salto con la soga que uno se hace, no habría ninguna dificultad, porque esto ya lo vengo haciendo desde que tuve 15 años. ya sería 17 años que lo vengo haciendo desde que trabajaba con las administraciones anteriores de los que administraban el Parador Turístico El Chorro. Entonces desde ahí lo vengo haciendo y no he tenido, dando gracias a Dios, ninguna dificultad. Es algo impresionante, realmente lo que es nuestra madre naturaleza debemos valorizarle y también cuidarle, porque es una máxima representación de la naturaleza, vuelvo a reiterar, una belleza. ¿Primera vez que viene acá? Sí, primera vez y me impresiona muchísimo. ¿Cómo se enteró de la existencia de este sitio? Yo me enteré hace muy poco tiempo porque no estaba aquí en este país, pero ahora lo voy a incentivar más a la gente que vengan a fomentar el turismo. Es una maravilla que nosotros aquí en nuestro país tenemos a disposición, lo que pasa es que no sabemos valorar y aprovechar nuestra belleza. Está bien, está bien. Yo creo que los precios es demasiado cómodo como para hacer un mantenimiento, para el cuidado. Sí, está bien. Es la belleza. En primer lugar es la vida que Dios nos regala, porque todo viene del cielo y a la tierra y nosotros disfrutamos maravillosamente de la hermosura, de todo color, de todo aire, para nuestra salud, para nuestros bronquios, para todo. ¿Primera vez que viene? Primera vez que vengo y primera vez que le doy gracias al Señor estarme aquí yo con él y con mi familia que me ha traído, que Dios les bendiga a todos. Yo estoy cumpliendo los 84 años y es admirable que llegue acá. En estos días yo le veo que está bastante gente, hay bastante acogida de la gente, los chicos también están trabajando acá, veo que han implementado caballos, que antes no había, durante un tiempo se quedaron sin caballos, pero ahorita está con los caballos y la gente también tiene una nueva alternativa de turismo, entonces están en ese ámbito, está bien, yo pienso está bien, está bien. El día de hoy tuve una guianza a la tercera cascada, es en la parte alta. Es más o menos unas 8 horas de recorrido. Salimos hoy a las 5 de la madrugada y estábamos aquí a las 3 de la tarde de regreso. La verdad, en este feriado ha habido muchas personas. Hasta ahorita hay 1.430 turistas que nos han visitado. Cuenta desde viernes, sábado y domingo. Sábados y domingos no es tanto turista como hubo ahora, contando también con el día viernes. ¿Vienen extranjeros también? Sí, bastantes extranjeros. Lo que más hay es extranjeros. Me gusta la cascada mucho y en Canadá tiene muchas cascadas también, pero este es muy, muy alto. Todo el lugar es muy, muy bonito para mí. ¿Hace frío? Aquí no es muy, muy frío. Las cascadas en Canadá tienen mucho frío por el nieve, pero aquí tengo un poco frío, sí. So anyone in the United States or Canada, if you come to Ecuador, for sure come to Girón and come see El Chorro. Bueno, y para concluir con el tema de El Chorro, el doctor Hugo Lucero nos ha enviado un artículo de opinión que lo ha escrito y damos a conocer, damos lectura textualmente. Dice lo siguiente: ¿qué pasó con el turismo? Con profunda preocupación escuchamos testimonios, además de nuestras propias vivencias, sobre el abandono del parador turístico conocido como la Cascada del Chorro del Carmen. En efecto, ante lo manifestado pudimos constatar que en el sector de la chorrera misma no existe o es deficiente la atención para los turistas por parte de la institución rectora de velar por el turismo, cuál es la municipalidad del Cantón Girón. No se manifiestan acciones promocionales y de manera especial de atención directa al turista. Y antes, por el contrario, se observa cómo lo privado, como es lógico, se aprovecha de las necesidades de los visitantes, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación. No se registra ningún control en función de precautelar la estadía satisfactoria de propios y extraños, obligando a muchos turistas con las consabidas molestias a optar por abandonar rápidamente el lugar en busca de alimentación y una merecida satisfactoria atención, situación que los conduce a la gran mayoría a la zona de Yunguilla. En definitiva, no se explota una belleza natural que es nuestra y antes, por el contrario, se da oportunidad para que intereses ajenos hagan de las suyas un patrimonio natural que debe ser administrado y de la mejor manera por el GAD municipal. Ante esta situación, conocimos que el municipio de Girón terminó un contrato con personas del lugar que atendían a los turistas. término que sin conocer el causal, admitidos que fue posiblemente apresurado o causa o caso contrario se podía dar alguna solución pasajera en función de no desatender el centro turístico en referencia. Creemos que se cometió un gravísimo error en abandonar el parador turístico de la cascada del Chorro del Carmen, en lo que se refiere a la atención oportuna a los turistas cuando más se necesitaba, sabiendo que estamos en una temporada alta de turismo relacionado con el periodo vacacional. Estos errores pasan factura negativa inmediata al desarrollo de un cantón que, necesitando de fuentes de ingreso económico, no solo que no se explota lo que tenemos, sino por el contrario se manifiesta como una grave omisión de las autoridades correspondientes, que el pueblo y la historia los juzgará oportunamente. Preguntamos, ¿en dónde quedaron los famosos ofrecimientos de campaña electoral? Ofrecimientos relacionados con el desarrollo cantonal en base de un aprovechamiento de nuestros recursos naturales, que sí lo tenemos. En verdad, estamos inmersos en una utopía administrativa traducida como imaginario o imposible. Ojalá se revea una realidad manifestada como falencia, en función no de la persona o personas, sino en bien de una población que anhela fuentes de trabajo y por ende desarrollar un turismo aprovechando lo que la naturaleza nos prodiga, como es la cascada del Chorro del Carmen. Es un artículo que nos ha enviado, artículo de opinión que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Varios moradores de la calle de Retorno Wilfrido Álvarez y Avenida Cuenca se acercaron a este medio para pedir a las autoridades competentes dar solución a un problema que tienen, pues en la mitad de la circunferencia, para que los vehículos puedan dar vuelta, existe un poste. Piden que el mismo sea reubicado, puesto que no debería estar allí. Posteriormente, cuando concluyan las construcciones de viviendas que al momento se realiza, impedirá el ingreso de vehículos a los 4 garajes. Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección: vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones 0995-795061. Servicio a domicilio. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades: canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentag, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park, sé protagonista de tu propia aventura. Las personas que al momento están haciendo actividad turística en El Chorro se han planteado la propuesta de crear un centro de artesanías en el lugar, que provea de artículos hechos en Girón para ser expuestos y vendidos a los turistas que visitan este atractivo natural. Más detalles en la siguiente nota. Sí, es un centro de artesanías, entonces lo que estamos implementando es para tener todas las artesanías del Cantón Girón. Como ustedes pueden ver, tenemos un poquito, recién estamos empezando. La semana pasada le pusimos algunos artesanos, nos favorecieron, entonces tenemos un poquito nomás. Lo que siempre queríamos tener un centro de artesanías, porque cada turista que viene quiere llevar un recuerdo, alguna cosa para la familia, llevar algo del Chorro. Entonces lo que ya nos pusimos en marcha es que apoyarles a todos los artesanos del Cantón Girón con sus pequeñas cosas que tengan y vender aquí. Entonces ellos se benefician, nosotros nos beneficiamos también, porque igual el costo va a ser un poquito para nosotros menos y nosotros subimos un poco. En las 2 semanas nosotros sí vendimos, sí estamos vendiendo, reportando muy bien. Entonces, pero como no tenemos variado todavía, entonces, pero con lo poco que tenemos sí se está vendiendo. Lo que nosotros queremos hacer una reunión con todos los artesanos del Girón, entonces para hacerles saber nuestro proyecto que tenemos aquí de artesanías y comunicarse acá al Parador Turístico El Chorro. Entonces, y de ahí sí coordinamos con cada una de las personas y poder vender y ayudarles también a ellos. Nosotros lo que estábamos conversando la semana pasada con carpinteros que hacen mesas grandes, igual tal, una muestra, una pequeña, igual todo queremos vender el Girón, mostrarle al Girón lo que tiene. Entonces, eso sí, desde lo más pequeño que tenga, porque el turista viene de todo tipo. Entonces lo que queremos es ayudarles a vender y nosotros también llevar nuestro beneficio. Siempre en el feriado es un poquito más de turistas vienen y cada vez van conociendo un poco más. Nosotros estamos implementando ya más servicios, la gente de la comunidad se está involucrando más ya con caballos, entonces prestando ese servicio. También estamos ya a futuro, queremos implementar unos cuadrones. La gente que también esté interesado, que tengan, también podemos conversar. Esto, el turismo es conversar entre todos, es un turismo comunitario, involucrar a la mayor gente posible que quiera y poder trabajar adelante, sacar adelante al Cantón Girón y principalmente al Chorro, porque es un lugar donde la mayor influencia los fines de semana llegan y los feriados mucho más para hacerle conocer. Varios moradores de la calle de retorno Wilfrido Álvarez y avenida Cuenca se acercaron a este medio para pedir a las autoridades competentes dar solución a un problema que tienen, pues en la mitad de la circunferencia para que los vehículos puedan dar la vuelta existe un poste. Piden que el mismo sea reubicado, puesto que no debería estar allí, y posteriormente, cuando concluyan las construcciones de viviendas que al momento se realizan, también será un factor determinante que impida una normal circulación. El ingreso de vehículos a los garajes también se está viendo afectado desde ya por este poste que está en la media vía pública. Esto es lo que nos han pedido mostrar moradores de esta calle del Cantón Girón. La fe de decenas de gironenses hace que cada año en esta época cumplan promesas hechas a la Virgen del Cisne de visitarla en su templo. Los fieles a pie o en bicicleta los días anteriores han viajado hacia la parroquia lojana, saldando así su compromiso por los favores recibidos o pidiendo protección y bendiciones. Varios grupos se organizan para el recorrido de más de 200 kilómetros. Fuimos testigos de la partida de 9 ciclistas en la madrugada del viernes 12 de agosto. Aquí un informe. Es que se trata en primer lugar de dar el ofrecimiento a nuestra Madre Santísima del Cisne. De año tras año me voy al Cisne a darle el honor a nuestra Madre Santísima del Cisne, que tenemos toda esa fe, ese derecho de irme cada año. Esta vez más o menos como nos he ido con don Lucio, pues, más o menos con unas 12 personas estaba diciendo, pero no sé, ojalá quizás lleguen todas para irnos esta vez. De los otros años, pues como nos he ido así caminando, nos he ido un grupito de 15, de 12, así. Caminando se hace unos 2 días y medio, no más, nada más. Sí, llegamos en todo el centro de la Basílica del Cisne mismo llegamos. Esta vez es la primera vez que me estoy yendo en bicicleta para acá arriba del cerro. ¿Necesitan alguna preparación antes de hacer el viaje, preparación física? Prácticamente yo no, porque yo lo más caso hago físico todos los días mismos, entonces casi no hay necesidad de prepararnos en educación física, sí. Es una promesa que hacen a la Virgen de visitar todos los años. Sí, es una promesa que uno se hace pidiendo algunos favores, entonces uno se va a cumplir la promesa que uno se hace. Muchos favores y merecidos de nuestra Madre Santísima. Quizás no nos hemos preparado mucho, pero sí estamos con ese ánimo de poder llegar el día de mañana, si es posible, al Cisne. ¿Cuál es la ruta que van a tomar este año? De aquí nos vamos por Cachi. Cachi no sé cómo haremos para salir a La Paz y de La Paz vuelta ya por carretero hasta Saraguro. Saraguro entramos a Cerro Guagraúma, de Guagraúma nos botamos a Hualel, Hualel a Cisne. Todos los años viaja Lucio a hacer esa promesa. Sí, todos los años, desde que me tocó dejar el trago y algunas cosas, desde ahí. ¿Cuál es el motivo, el objetivo? El objetivo es tratar de darle gracias a Mamá Virgen por todo lo que hace en cada día para nosotros. Todos los días ella nos está bendiciendo. Y darle gracias a Dios y a Mamá Virgen por todo lo que hace con nosotros. ¿Cuántos kilómetros son? Hablemos de unos 200 por ahí, alrededor de 200. Varias pistas, varios terrenos, es decir, sí. Tierra, creo que esta vez vamos a lo mejor recargar un poco la bicicleta, pero todo, asfalto, todo eso. El vehículo de rescate de bomberos Girón cuenta con más de 30 años de servicio, aunque está operativo ya no presta las garantías necesarias para asistir a las emergencias. Los bomberos, que ahora son municipales, recibieron la oferta del apoyo económico para estos años de $25 para cubrir parte del costo de una nueva unidad. Sin embargo, el GAD por cuestiones de presupuestos también podrían recortar este rubro. El tema fue tratado en la sesión del Consejo del día jueves, donde se resolvió tratarlo nuevamente en los siguientes días. A través de la ordenanza determinó que deberíamos colaborar con $25.000 para el cuerpo de bomberos que ahora es adscrito a nuestra institución. El cuerpo de bomberos nos han hecho llegar un proyecto para la compra, la adquisición de un vehículo 4x4 cabinado para una unidad de rescate. Previo a esto se le ha pedido un informe a la ingeniera Carmen Fares, financiera, por cuanto, como es de conocimiento de ustedes, se viene haciendo algunos recortes del presupuesto, desde el presupuesto general del Estado. Al haber estos recortes, ya no podemos darnos los $25.000. Sin embargo, existió el apoyo del señor alcalde para que en el presupuesto esté constando esta adquisición del vehículo. Han pasado ya prácticamente 8 meses, dentro de lo cual, pues, como observación que yo había presentado en aquel momento, me tomé el trabajo de indagar, ¿no?, qué tipo de vehículo era el que se va a adquirir. Y para conocimiento aquí de los compañeros, el que se adquirió el año anterior es uno de primera atención, que en este caso es específicamente el tema incendios. El vehículo que se pretende adquirir ahora, en cambio, es de rescate. Este estrictamente se refiere a, hablemos para entendimiento, de lo último que aconteció en el tema del terremoto. Este es específicamente rescate, sean terremotos o cualquier otro tipo de incidentes, accidente vehicular. Sabemos de la situación económica, hay muchos ajustes, pero de ser posible, insisto, ante la necesidad sí de tener este vehículo, que incluso en la última parte de este informe se hace claramente, se apunta de que el vehículo que se tiene es del año 83, son más de 30 años de diferencia. Entonces, sí es necesario que el cuerpo de bomberos cuente con ese vehículo. Yo hablé ya con el don Rubén Pintado, jefe del cuerpo de bomberos, explicándole la situación, que no vamos a poder cumplir con los $25.000 de este año, porque esta situación de la liquidación y que estaba alrededor de $20.000. Es importante, más bien yo creo, posponer por una semana y tener la presencia, de este caso también, del jefe del cuerpo de bomberos y de los que elaboraron este proyecto. Y también sería la parte financiera de aquí del GAD municipal, a ver cuáles fueran las alternativas. Lo que dice la ordenanza es el 1% de la asignación del gobierno central, pero si el Consejo tiene la potestad absoluta en base a los informes técnicos necesarios para cambiar este tipo y tomar resoluciones administrativas, pero ojo, la resolución que tome el Consejo Capital con respecto a los fondos tiene que estar en concordancia con los informes y cuadros financieros. Por más que exista la voluntad, pero si no existe el dinero, tampoco podríamos como consejo tomar una decisión, en este caso no, que no esté de acuerdo a nuestra situación financiera. Veamos las posibilidades de poder apoyarles. No esperemos que pasen cualquier tipo de catástrofes acá, como para decir, ahora sí éramos de tener un vehículo. Pero cuando se trata de resoluciones económicas, tiene que ir de la mano del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, el cual establece que todo acto administrativo tiene que estar de la mano de la planificación y de la presupuestación financiera de todos los entes públicos. Queremos rectificar la información. Habíamos mencionado que son $25 el presupuesto, lo cual lo correcto es $25.000 de presupuesto que el GAD municipal podría recortar a los bomberos anualmente. Continuamos informando. Que tomamos como fuente de referencia Diario El Mercurio, cientos de campesinos de diferentes cantones de la provincia de la Azuay llegaron para recibir sus escrituras públicas que los legaliza como propietarios de terrenos que por años han mantenido en posesión y cultivado para el desarrollo y sustento de sus familias. El acontecimiento se dio el pasado jueves 11 de agosto a las 9 horas en el local de Semplades en presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y los ministros Javier Ponce y Lady Zúñiga. Se entregaron 2.000 títulos para gente del Cantón Cuenca, 465 para Gualaceo, 415 para Paute, 162 para el Cantón Sixig, 93 para Santa Isabel, 83 para Oña y 70 para Huachapala, y en menores cantidades para beneficiarios de los cantones San Fernando, El Pan, Girón y otros, decía la nota de Diario El Mercurio. En Girón son 30 los beneficiados con la entrega de estos títulos de propiedad. El alcalde encargado, doctor Rodrigo Coronel, asistió al evento. Desde hoy y durante los próximos 15 días, el paso en Ayllé de Tarqui está siendo desviado. Ello se realiza porque se están definitivamente realizando los trabajos previo a la colocación del asfalto en las próximas semanas. También se intervendrá el paso sobre el Colegio Alejandro Andrade. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conjuntamente con un trabajo coordinado con la empresa contratista, estamos interviniendo los puntos críticos. Se va a empezar a intervenir en primera instancia el tramo 11+680 a la abscisa 12+060. Aquí lo que se va a hacer es colocar una capa asfáltica de nivelación y una capa asfáltica final. Esto será ya la segunda semana, el 20 al 28. Y en la primera semana se retirarán las losas y se construirán sus drenes. Para este trabajo está coordinado ya con la Comisión de Tránsito para hacer el desvío respectivo y la correspondiente señalización para que los vehículos no tengan inconvenientes al momento de los trabajos. Posteriormente se coordinó también con la empresa contratista. Luego de este punto crítico vamos a trabajar en el siguiente punto crítico, que es la abscisa 38+700 hasta la 38+940. Esto queda en la salida de Girón, que también es uno de los lugares donde ha estado dando mayor inconveniente para la circulación de vehículos. Hemos empezado con estos dos puntos críticos, que son los que tienen un mayor deterioro en la carpeta asfáltica de la vía. Es decir, que dentro de 2 semanas tendremos este tramo ya asfaltado. Sí, tendremos ya este punto crítico solucionado, asfaltado, y luego pasaremos a la siguiente abscisa, que es la 38+700. Durante estas semanas, ¿los vehículos por qué vías deben transitar para poder llegar hasta el redondel? Circularán por la vía alterna de la Victoria del Portete. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Queremos realizar una cordial invitación a todos los amables televidentes para las festividades que van a conmemorarse en función de lo que es el Festival de la Caña de Azúcar en Abdón Calderón. El día 20 de agosto, el día sábado, vamos a estar transmitiendo en vivos por la señal de Chabelo TV la elección, proclamación y coronación de la reina. Hay 4 hermosas candidatas que van a participar de este evento. Vamos a estar, como les comentábamos, transmitiendo en vivo, todos cordialmente invitados, pero estas no son las únicas programaciones que se darán, sino que también el 27 habrá una tarde deportiva, habrán juegos y más actividades, y el domingo 28 habrán campeonatos de downhill y también una feria gastronómica. Todos cordialmente invitados. Nosotros el día de mañana tendremos una sesión de fotos con las 4 candidatas y el día jueves en Noti Chabelo vamos a conocer un poco más de ellos, así que todos cordialmente invitados. Tatiana, la parroquia Abdón Calderón de Santa Isabel es la Unión que la conocemos generalmente nosotros acá. Abdón Calderón, la Unión desde en Santa Isabel. Allá, perfecto. La farmacia de turno en la presente semana es Farmacia Girón, que está localizada en la calle Córdoba, el teléfono 2275-652, está localizada en la Córdoba 1243 y 3 de noviembre. Vamos a continuación a escuchar música, un tema en ritmo de carnavalito, titulado Carnavalito del Duende, compuesto por Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón, ritmo tradicional de Argentina y Bolivia. Interpretan los ecuatorianos María Caterine y Horacio Valdivieso. Yo te quiero querer, porque sé de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Yo te quiero querer. Yo te de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel, dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer mintiendo. Saltando. Con esto hemos llegado a la parte final de Noti Girón. Muchas gracias por quienes siempre están acompañándonos. Saludos muy cordiales también a quienes están en sintonía a través de redes sociales de Facebook de Achiras.net.es. Un gusto siempre acompañarles, que inicien una excelente semana. Eloy, compañeros, buenas noches. Gracias, Tatiana. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes.